estamos con Victoria de Sarrins, ella es directora de Educación de la Municipalidad de Yerba Buena. Buen día, Victoria, ¿cómo Hola, estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Me alegro. Madrugando. Sí. En este caso, para hablar sobre lo que tiene que ver el uso de la inteligencia artificial. Se conocieron casos en donde se usó la inteligencia artificial para falsear, digamos, fotos de chicas desnudas en el ámbito de una escuela. Y esto nos llamó la atención, ¿no? ¿De qué manera se puede evitar este tipo de conductas? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? En realidad, primero creo que hay muchos más casos que estos que se muestran. O sea, por lo menos en la última semana se mediatizaron dos, que fueron en Provincia de Buenos Aires, en San Martín, y en Resistencia, en la provincia de Chaco, en donde chicos menores de edad, como vos bien decías, tomaron con inteligencia artificial imágenes de sus propias compañeras de escuela, de colegio, o sea, también menores de edad, y colocaron las caras de ellas, los rostros de ellas en imágenes de contenido sexual, que primero las estaban distribuyendo de manera gratuita. No digo que eso sea menos grave de lo que terminaron haciendo, y después se dieron cuenta que podían comercializarlas, o sea que es peor todavía porque sacan un rédito económico sobre eso. Y por eso terminaron saltando las denuncias. En el caso de Resistencia, hasta el momento, o sea, que la denuncia, digamos, como continúa su curso, había 22 chicas damnificadas. Pero volvemos al problema de base, como siempre pasa acá, que es que las leyes quedan absolutamente obsoletas. Claro. Porque acá sí hay una ley del año 2000, o sea, en Argentina, que es como que cuida o habla y hace referencia a la propiedad, o sea, las imágenes, todo. Pero acá quedamos recontra atrasados porque es una ley del 2000 que no contempla el espectro de lo que es la inteligencia artificial o lo que es el entorno digital. Y acá si un chico de menos de 16 años comercializa o hace esas imágenes o toma estas imágenes y las regala, o sea, no con un rédito económico, sigue siendo inimputable. O sea, sub-16 y es un delito, o sea, porque comercializar este tipo de imágenes, o sea, es un delito sexual. Victoria, es decir, que no hay una legislación que regule todavía todo lo que tiene que ver con Internet. No hay, o sea, por lo menos para este tipo de casos que están apareciendo ahora, sí, o sea, está, bueno, viste como cuando se difunden imágenes de contenido sexual de mayores, o sea, como esto del derecho al olvido y a sacarlas de redes sociales y todo, pero tratándose de menores y comercializándolas o difundiéndolas en entornos que por ahí no son tan, o sea, porque está bien, te la mandan por WhatsApp y todo, pero ahora también está, por ejemplo, el peligro de Telegram, que no estoy tampoco demonizando la aplicación como tal, pero tiene como muchas menos regulaciones que cualquier otro sistema de mensajería. Los chicos tienen una aplicación, o sea, que incluso si vos la buscás ahora, o cualquier persona que esté ahora escuchando esto, lo busca en Google, se llama Deepfake. O sea, la bajas, se llama Deep Fake App, la bajas y eso, cualquier persona, o sea, y eso lo que hace es colocar imágenes, o sea, vos pones la imagen, el rostro, la cara, el cuerpo de alguien y haces el contenido que quieras, que de hecho en estos casos de lo que estaba pasando ahora en San Martín y en Resistencia, las chicas tuvieron, o sea, en algún momento eso lo había leído en un portal que decía que una de las chicas tuvo que buscar en su propia galería de imágenes a ver si la foto existía de verdad o no, simplemente como que la habían trucado. ¿Dudas? El año pasado nos parecía como, uy, qué novedoso, ¿viste? Cuando recién salió esa imagen con inteligencia artificial, que aparecía el Papa vestido con unas cadenas tipo como rapero, que vos decías, ay, qué, como, dudás un poco, o sea, si no supieras que obviamente es el Papa y claramente no se pondría cadenas de rapero en una gorra al revés para sacarse una foto, dudás. Pero si uno duda, o sea, más allá de acá, que obviamente por una cuestión de lo que él hace, no lo haría, pero dudás del contenido de cada imagen, incluso podés tener fotos y hacer que esas fotos interactúen, porque hay otra aplicación para eso, para hacer que las fotos se muevan. Totalmente. Justo, bueno, vamos a abordar esto que tiene que ver con las fake news en otra entrevista, pero ¿vos sabés si hay alguna herramienta para identificar ese tipo de imágenes? Lo que pasa es que acá, yo no sé, quizás es que es como medio polémico lo que estoy por plantear, pero no hay consecuencias. Entonces vos, o sea, está bien, ves la imagen cuando la ves ya es tarde. O sea, y los adultos creen que porque los chicos estén, viste, en la casa con el teléfono, no, acá están a resguardo, están cuidados, no lo están. Yo creo que hoy un chico está mucho más seguro afuera de la casa que adentro sentado en el sillón con un teléfono. O sea, con lo que implica la coyuntura social, política, económica, hoy en Argentina, en Tucumán, o sea, está más seguro afuera que adentro.
porque la gente no ve que el entorno digital sea un peligro, una amenaza, y sí lo es. Además, tal vez no sé si la palabra control, pero sí hacer un seguimiento de los contenidos que los chicos ven. Sí. Más que nada cuando son menores, a veces los padres le dan el teléfono, esto sin hacer una crítica, simplemente no, para llevar una precaución. Son, ¿no?, los tiempos de ahora. Tener, o sea, no, la precaución de fijarse realmente qué es lo que está viendo, qué consumen los, sí, chicos. Sí, pero los adultos no tienen ni idea. O sea, bueno, yo además trabajo en una ONG que es la de Grooming Argentina. Sí. Y el presidente Hernán es como que él siempre, cuando vamos a charla con los padres y todo, les pregunta, o sea, los padres, si les, ellos les preguntaron a sus hijos, valga la redundancia, cómo les fue en internet hoy. Porque vos le preguntas cómo te fue en el club, cómo te fue en la prueba, cómo te fue en la escuela, cómo te fue en el cumpleañitos, o qué te pasa que estás con esa cara, viste, como lo propio de un adolescente. Pero los padres no tienen ni idea de qué es lo que hay adentro del teléfono de los chicos. Y volvemos a lo mismo como el año pasado, cuando era, viste, todo el tema de las amenazas de bombas. Sí. Y, o sea, eran todos los días cortes, todos los días activar el protocolo, todos los días pasaba algo, hasta que hubo sanciones. Hasta que hubo sanción económica, sanción penal en el caso de adultos, el tema de la expulsión en las instituciones. Pero acá obviamente volvemos a lo mismo, o sea, no hay regulación, no hay legislación sobre el tema, seguimos súper atrasados. Esto pasa hoy en un colegio, el colegio se reserva, entre comillas, el derecho de admisión, si es colegio privado. Puede ser que el chico quede o no dentro de la institución, pero si lo sacas, viste, está el que te acusa de lo estás expulsando del sistema educativo, porque no es la gravedad de lo que es compartir, porque realmente los chicos, yo creo que no dimensionan, los adultos tampoco, el peligro de las redes. O sea, nosotros vemos un 1% de lo que hay en redes. Nadie conoce, o sea, por lo menos no nosotros, porque no estamos en eso, nadie conoce lo que hay verdaderamente por debajo de todo eso, que es mucho más grave y aberrante. O sea, imagínate, vos tenés hijos, sobrinos. No, sobrinos, sí. ¿Menores? Sí. Imagínate. Sí, niños, y que están todo el tiempo con el teléfono y que los veo con una liviandad, digamos. Que sí, pero imagínate aparte la cara de ellos colocadas en imágenes, claro, de contenido sexual, que además no estamos hablando de, claro, pornografía infantil, porque pornografía es una actuación, o sea, no existe la pornografía infantil, eso es abuso sexual. Mm. Por más que no haya pasado verdaderamente, imagínate comercializar la imagen, en este caso, o sea, de tus sobrinos, no, en, es, con, o sea, con contenido sexual. ¿Quién lo ve? ¿Quién lo compra? ¿Quién lo consume? ¿Quién lo difunde? Y el peligro que puede llevar, todas las consecuencias. Obviamente, que puede traer ese tipo de, pero fondo, los padres mismos también es como que los exponen. O sea, no es solamente la cuestión de los chicos, los padres también los exponen. Porque ¿cuántas veces viste en redes? Primer día de clase de Juanito, pum, foto del uniforme. Totalmente. En la puerta del colegio, compa, que te quede claro de dónde los es. Bebés, incluso. Es gravísimo, porque los padres lo comparten. Eso también es delito, pero tampoco hay regulación ni registro sobre eso. Y encima nos parece que está buenísimo, porque viste, las ves a las famosas que en redes sociales hacen, las manejan ellas, a las cuentas de los hijos que también, sí, son menores. Y esas imágenes, ¿a dónde van? O sea, ¿qué? Porque seas la hija de Pampita, o sea, lo pongo porque es como la cuenta de la que me acuerdo ahora, pero también, o sea, todas las que son modelos, a los hijos les hacen cuentas, sí, ¿a dónde van esas imágenes? No solamente acá promocionando el vestidito, promocionando la ropa o la casita que te dieron de canje para el cumpleaños, o sea, es mucho más grave y no hay legislación. Y la gente no entiende el verdadero peligro hasta que pasa. Y siempre estamos tarde. O sea, siempre vamos por detrás, lo mismo que con las amenazas de bomba. Bueno, ahora con esto, o sea, siempre estamos tarde. Victoria, bueno, vos decías esto de subir una foto de tu nene para decir, bueno, primer día de colegio, primer día en el jardín. Es una ola que nos llevan las redes sociales. Sí. La inercia que tiene es increíble, sí, y nadie se quiere quedar afuera. Entonces, ¿de qué manera podemos tratar de tener ciertas precauciones? ¿Qué se puede hacer ante esto? O sea, primero yo creo que habría que desafiar como todas las leyes sociales de hoy, porque viste que parece que si no publicas algo en redes sociales no existe. Sí. O sea, si no subís una imagen, no subís una historia, un video, no transmitís en vivo. O sea, ¿a quién le transmitís en vivo un recital al que fuiste? O sea, ¿quién querés que lo vea si está haciendo supuestamente para vos? Porque te gusta esa banda, porque te gusta ese cantante. O sea, no está en redes, no existe. Parece que no pasó y parece que uno también como que, no sé, muere rápidamente si no está, claro, como ahí presente en el entorno digital. Yo creo que hace falta mucha concientización y creo también que hace falta verdaderamente, sobre todo, que los adultos entiendan esto. Porque si a los adultos, que son como los responsables y quienes suministran en este caso dispositivos electrónicos a menores por una cuestión de seguridad, de rastrearlo, de ver en dónde están, de que estén comunicados, lo que sea, no entienden. También de entretenerlos en el caso de los ¿también? Chiquitos. O sea, yo el sábado pasado estaba con mis viejos en un bar
y había una nenita gritando, sí. Pero chicos, parece fajando a la pobre criatura, y en realidad no, ella quería que le pongan en taza y no en vaso, o sea, porque de verdad era ese el conflicto con el mozo, y el padre le dijo, deja de gritar, y le tiró ahí como el teléfono, y estaba viendo YouTube, tampoco saben qué ven, porque una cosa te va llevando a la otra, o sea, claro. Todo el entorno digital está hecho para que vos te conviertas en un adicto. Y me parece que, por ejemplo, en el caso de Resistencia, yo estaba leyendo una entrevista que le habían hecho a la ministra de Educación, ella dijo que para el año que viene iban a armar un protocolo para que en las instituciones educativas no se use el dispositivo electrónico, salvo que sea necesario para el contenido de la materia, o sea, para la parte curricular. Uh-huh. Lo mismo, el chico vuelve a la casa y saca la imagen de la compañera, de las redes sociales de la compañera, la coloca con esta aplicación, como te digo, que es recontra fácil, no la voy a nombrar de vuelta por si algún distraído se le pasó y ahora le pinta hacer lo mismo, y genera imágenes de cualquier contenido, no solamente contenido sexual, que en este caso es lo más grave. O sea, hoy que el chico con inteligencia artificial se haga un machete en el aula es el menor de los problemas. Es el menor. Falta concientización, falta capacitación en el tema, pero hay gente que verdaderamente lo sepa, porque acá, viste, como bueno, como pasó con la ley Micaela, te damos una charla una vez de ley Micaela, claro. Y listo, fin, ya estás capacitado. No lo estás. No estás capacitado. Nosotros en Yerba Buena sí estamos brindando, que justo terminó el miércoles de la semana pasada, estuvimos brindando un taller de inteligencia artificial para docentes, mostrando todo este abanico y todo este espectro. Fueron 4 encuentros diferentes, pero todo este abanico y todo este espectro de posibilidades. No solamente, bueno, usa esto para el post-docente hacer la planificación, sino está atento a esto porque puede pasar lo otro. O sea, que no sé si será mucho o poco el aporte, pero bueno, ahí vamos. Y no, claro, es solo por lo menos se visibiliza. Sí, y no eso es solo un taller. A eso iba. Siempre se habla de las bondades, del avance de la inteligencia artificial, y estamos tratando de incorporarla en los distintos ámbitos, ver cómo podemos hacer para usar la inteligencia artificial y que no nos reemplace. Vos nos estás planteando un escenario del que poco se habla. Sí, es que, porque, ay, bueno, vienen los robots, viste, vos ves fotos, ves videos, o sea, como ahora viene el robot a darte clase, que como vos decís, dentro de 50 años, capaz que estoy siendo muy generosa, dentro de menos reemplaza al docente, reemplaza al que te atiende en el banco. Ya en muchos lugares del mundo, o sea, vos querés ir a comer y ya no hay gente que te atienda, sino que simplemente lo haces a través de una pantalla y todo. Pero de esto no habla nadie. Esto pasa acá también en Tucumán, lo que pasa es que se mediatizaron solamente los casos ahora esta semana de San Martín y de Resistencia, pero acá también pasa y nunca es tan grave, hasta que los chicos después tienen consecuencias psicológicas, consecuencias psiquiátricas. Hay chicos que por difusión de imágenes, o sea, no de contenido generado con inteligencia artificial, sino que imágenes de contenido sexual propio, difundido entre compañeros, se suicidaron. Y de eso tampoco nadie habla, y eso pasó hace menos de un mes. Una chica de 15 años que se había filmado con su pareja, que también era un compañerito, o sea, de la escuela, o sea, menor de edad, el compañerito se lo mandó a un amigo, el amigo se lo mandó a los otros compañeros del curso, y la chica se suicidó. O sea, ¿y ahora qué hacemos? Siempre estamos tarde, o sea, tenemos que esperar a la catástrofe para recién actuar. Como docentes, como políticos, como personas que legislan o que arman normas, siempre estamos tarde. Victoria, muchas gracias por haber venido y por traernos todos estos conceptos. Perdón, no era nuevos. Mi intención alarmar a la población. Favor, pero es necesario. Un poco sí. Es necesario sí. Tomar conciencia. No, sí. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con Carla.